On July 11th, 2021, a loud call for freedom was heard on the streets of communist-ruled Cuba. Fed up with 62 years of nada, nothing, but Castro communism, oppression, and scarcity, what does the future hold for the people long robbed of any opportunities? How did we get here? What we learned, and can we finally be free? SOS Cuba is a weekly 6-episode series hosted by me, Enrique Santos, and Telemundo and NBC journalist José Díaz-Balart. We invite you to join us, our guests, social influencers, artists, and journalists from the island, as well as the global exiled community, as we dive deep into the history that shaped us and talk patria, vida, libertad, and human rights in Cuba. Dr. Amalia Dache, thank you for being here with us today. Thank you for having me. It's a pleasure and an honor to be on this show. Can Cuba truly be free, and how difficult is it when none of this exists? There's no free press. For 62 plus years, they've controlled everything, right? What Cubans read, what Cubans watch on TV, what's played on the radio, what they're allowed to know. What they're allowed to know. So again, you control, and especially in a mundo of de titulares, in a world of headlines, where headlines are what people just adhere, gossip. Cubans love gossip. Sabemos que nos encanta el chisme. El chisme. How difficult is it, Doctor, in your opinion, moving forward, knowing that all of this has been so brutally and so controlled in such a nasty and powerful way? Well, I mean, the next steps are, I feel, as far as us in the diaspora, right? Los cubanos aquí en la diáspora and in the world, right? Because we're worldwide. In order to support the Cuban people in the future of a democratic Cuba, we have to be vocal. We have to do exactly what you're doing, Enrique, right now is right. Spread awareness, and be committed to pushing for the release of political prisoners, not only from J1, but also from before J1, right? We know we have a history of, and this is something that, again, is invisibilized because of racial discourses, but you have so many Black political dissidents that have been active against the regime for decades. You have like Damas de Blanco, you have, Guillermo Coco Fariñas, who engaged in so many hunger strikes, right? So it doesn't begin in 2018 or in 2019 and 2020. This is going back, decades. And then, so I think we have to push for policy, right? U.S. policy that starts thinking about and figuring out ways for us to navigate how we engage in pushing for the freedom of political prisoners, internet access, the social media, the youth. This is what's pushing. I mean, this is what was big in Ferguson and what was big in even George Floyd protests and big in any kind of racial justice activist movement in the last decade has been social media and internationalization of what was happening, right? So how did South African students organize? They also learned from what's happening here in the United States. And in Cuba, we, because of the state repression and because of state censorship, what's happening in Cuba doesn't necessarily get out internationally like it should, and we should be pushing towards policies for that, because a free Cuba is going to be a Cuba that's also connected to the diaspora, the Cuban diaspora, and those of us here in free societies that can continue to bring awareness to these issues. So I'm convinced that in Cuba today, inside the island, there are the Alexander Dubčeks of 1968. There are the Vaclav Havels of the Czech revolution. There are those that are willing and able to lead going forward. They're going to need a lot of support and help, not just financially, but just even in your support and your help, your knowledge. And thinking of the processes that occurred post-dictatorship, post-destruction of countries, like in South Africa, with the Council for Reconciliation. Talk to me about those. How are those structures created, and what would have to happen in Cuba, using the examples of South Africa, using the examples of the Czech Republic, using the examples of post-perestroika and glasnost in Eastern Europe? Yes. So I believe that the Truth and Reconciliation Committees, I think, would be absolutely essential in a democratic Cuba, in a post-dictatorship Cuba. Explain a little bit. Explain Truth and Reconciliation Committees are committees that are put together by those who are in in the new power structure, right? Other organizations, like for example, in South Africa, the church had a lot to do with that, right? Reconciliation is also about, thinking about your salvation, right? So thinking about levels of Christianity and kind of religious kind of connotations to how does human beings move forward after trauma and atrocity. So coming together, not only these institutions, but the people themselves actually coming and speaking about trauma, speaking about generational trauma, right? 62 years of trauma, speaking the truth, right? So it's truth and reconciliation, and then figuring out within that new government, what's going to happen to the people who were the oppressors, who were part of the regime, right? What do we do? Are we going to do something like, what Fidel did with Batista's dictatorship and massacre 5,000 people? I hope not. I hope we've moved in a place of peace and also in a place of kind of dialogue and knowledge and being educated in these topics so that we know what to do. And then we have people who have conducted research in these geographies, in these geopolitical contexts to inform us on guidance, right? But the first thing is really the people themselves being armed with the tools that they need, being supported, and drawing from previous research, drawing from previous historical context. I think the role of the institution, right, as far as universities are huge, right? Universities are a barometer of society. And right now in Cuba, universities do not have academic freedom, right? When you think about disciplines like sociology, they're basically defunct because you cannot study the actual social system that exists truly in Cuba. And so we have to think about the processes of academic freedom, the process of democracies within educational institutions that are barometers of society, how to support them, how to make sure that we have diverse voices at the table when it comes to leadership. But again, using history as a model in these post-Soviet countries and also societies like South Africa that have these kind of racial apartheids, which again is tied to the Cuban context, right? Cuba's context is we do have a racial apartheid in Cuba. We just have a political apartheid that kind of is, overshadows that. Vida, Patria y Vida. Abajo la dictadura, abajo Castro. Oye, Emilio, a veces estas cosas, perdón que haga unas preguntas que no necesariamente, pero José Ortega y Gasset hablaba de que el hombre es el hombre más sus circunstancias. Tú hablas de que has tenido que vivir, en efecto, 2 o 3 vidas, como mucho del exilio cubano. Pero el cubano también, el que está en la isla, le ha tocado vivir con unas circunstancias tan dolorosas, tan frustrantes. Y yo me pregunto, Emilio, el hombre que es el hombre más sus circunstancias, ¿tú crees que ese pueblo pueda lograr próximamente su libertad cuando tiene tantas frustraciones, obstáculos y peligros? Yo creo que sí. Este es el momento que hemos estado esperando. A ellos salir a la calle, lo que hay que comenzar, la parte militar tiene que tener el apoyo de la parte militar. ¿Cómo se hace esto? Es con la internet, la promoción mundialmente y seguir nosotros hablando del dolor de nuestro país. Date cuenta, cualquier persona tiene 62 años y nació en esa época, casi ha perdido una vida completa en ese país. O sea, manejado solamente por una persona con un ideal. Y ha sido porque no salían las imágenes que han salido últimamente, porque ya tenemos esa suerte de tener el internet. Pero si yo creo que tú sabes que este momento es un momento histórico, porque hay que tener mucho... Mira, hablar aquí en Miami es muy fácil, hablar en Cuba, decir algo como el coraje que han tenido. Yo le tengo mucha admiración al pueblo de Cuba, tengo mucha admiración a los cubanos de aquí en Miami, porque de verdad seguimos luchando. Es increíblemente. Y el legado que yo te digo, en cierta forma, que puede surgir, es dejar una conciencia que cuando pase mucho tiempo la gente nunca se olvide lo que pasó en nuestro país, que sea un ejemplo a lo que es la libertad, lo que es el luchar. Todavía nosotros, cuando vino COVID, yo tuve que cerrar algunos restaurantes y me deprimí tanto porque una persona no puede hacerlo solo. Hay mucha gente que te ayuda. Tener que dejar de cerrar un restaurante, gente que estaba 30 años, 40 años con nosotros, fue muy difícil. Pero yo sí pienso, y mi vida el secreto ha sido con la siguiente gloria. Cuando viene el momento difícil, cuando más enfocado tiene uno, tiene que estar, y más que todo, más positivo tiene en la vida. Yo creo en Cuba, creo en el exilio cubano y creo que la libertad siempre va a ganar lo que es el comunismo. Esto fue una transición muy dolorosa para Cuba, para muchos países, pero la libertad tiene que lograr no solamente en Cuba, en el mundo entero, porque es lo máximo que puede tener un ser humano. Emilio, gracias. He is singer, songwriter, part of the group Los Orishas. Great Cuban music that we all love. Principal songwriter behind the song, the anthem that we all are talking about, Once de Julio, right? Patria y Vida. He's been criticized by the regime. He's been called, and it's still today called, they consider him a CIA agent. He's been called a jiretero, okay, prostitute for tourist. A negrito limpiabotas, or a shoeshine boy, racist and very, extremely disrespectful, obviously. So many other ridiculous things that and titles that the regime uses to describe him. Obviously, you've touched a nerve. Obviamente, le ha molestado la dictadura todo lo que has hecho y lo que sigues haciendo por los cubanos. Gracias por estar aquí con nosotros, Yotuel. Te admiro, amigo, gracias. Un placer, amigo. Mira, lo de la CIA sí no conozco a nadie. Pero conozco ¿Cuánto paga la CIA? No conozco a nadie. Pero sí conozco a muchos jineteros cubanos, a mucha honra, gente que han tenido que buscarse la vida como quiera que sea. Padres de familia, gente honrada, muy buena gente. Mi abuelo fue limpiabota. Mi abuelo me decía, no estoy haciendo nada ilegal, sino ganando mi trabajo, lo que puedo hacer. Trabajo honrado. Un trabajo honrado. Qué pena que ellos vean eso, denigrante. Es el reflejo a lo que ellos realmente sienten. ¿Entiendes? Porque al final, cuando te descalifican, uno tiene que buscar la profundidad de la descalificación y entender por el sentido que ellos están mirando esto. Y qué pena que llamarme jinetero, sabiendo el grave problema que hay en Cuba con el dinero y el turismo sexual que hemos denunciado. No solamente yo, lo denunció hasta Willy Chirino en Tiene 17 Primas y Más Aventuras que Tarzán. Seguro. Que ellos reconozcan, ese es el peor fracaso, es que ellos reconozcan que hay jineteros en Cuba, ¿entiendes? Y que me lo digan a mí. Que lo hagan públicamente. Y que lo hagan públicamente. Entonces, te das cuenta de que primeramente están locos, están desordenados, no saben cómo lidiar con la juventud. Yotuel, quiero comenzar para que la gente tenga, si lo puedes poner en perspectiva, porque tú lo has vivido en carne propia y lo estás viviendo ahora. ¿Qué pone en riesgo? ¿Por qué es tan difícil para un artista cubano, alguien que le dé por rapear en tu caso, o escribir una canción en Cuba, salir de Cuba, que su arte lo conozca el mundo entero? Bueno, uno pone, en primero pone en riesgo no solamente... ¿Qué tan difícil, número uno, y después qué pone en riesgo al...? Difícil porque realmente no hay una proyección mundial de los artistas cubanos. Es decir, que un artista que quiera triunfar en España siendo cubano, primero empieza por los cubanos, ¿entiendes? O en Italia. Al intentar decir, hablar y expresarse, automáticamente todo ese público que podía tener en ese país lo pierde. ¿Por qué? Porque el propio régimen va a hacer a que si tú vas a una actividad de fulano, entonces el tipo que compra el ticket no tiene miedo, no quiere entrar porque si lo ven le tiene una foto con fulano, entonces cuando regresa a Cuba, o sea, al final... Te rompen ese vínculo con los cubanos. Y en segundo lugar está la familia, que la amenazan, la asustan. Tu propia familia dice, no te metas en esto, no digas esto. Si fueses a decir lo que piensas. Exactamente. Entonces tiene como una especie de secuestro de tu familia. Y más de la familia de ti. Porque al final tú eres que estás en un país libre, secuestrado. Tú eres que estás en un país libre que puedes hablar y opinar, y tienes miedo de decirlo por lo que le puede hacer a tu familia. Entonces, ¿es un miedo válido cuando un artista cubano no habla de política fuera de Cuba o dentro de Cuba? Bro, yo lo sentí. O sea, te hablo en primera posición. Yo sentí ese miedo. Yo sentí ese miedo cuando empezamos a hacer las primeras canciones de Oricha, que teníamos como un doble sentido, que buscábamos. No te olvides que o sea, lo hiciste, los Orishas, a través de la música de los Orishas, inteligentemente criticaban, o critican, mejor dicho, las canciones porque existen todavía, están buenísimas, están ahí. O sea, en 1999 decir a los cubanos, bote de ron, tabaco, Habana, aquí no hay vía para los mareados. Sí, right. No te olvides una cosa, y es muy importante Internet. Muy importante. Te voy a decir por qué. Porque por más que yo en el 2000 dijera, es que los hospitales en Cuba son así, no me iban a creer. Porque cuando Cuba mandara el video del hospital que ellos saben a la televisión, dicen, pero está perfecto, en Cuba no hay problema. ¿Qué hace el Internet? El Internet es esa ventana que tú rompes cuando no te quieren abrir la puerta de la casa. Tú rompes esa ventana y entras ahí y dices, mira, este es el hospital que te está hablando. Esto es lo que te está hablando. Entonces, No te olvides que Internet llega a Cuba para pueblo en el 2018. Controlado además por el gobierno. Entonces era muy difícil, aunque habían valientes que lo hacían, o sea, había gente que estaban claras y seguras y que ya habían decidido no regresar más a Cuba, porque también esa es otra. Cuando tú todavía tienes tu familia en Cuba, tú dices, ¿hasta dónde yo voy a, o sea, cuánto vale el silencio? ¿Tú me entiendes? Perder la familia, no ir a Cuba, no ir a mi mamá, no ir a otro. Entonces el cubano se pone esa balanza. Todos lo hemos hecho, todo. Hasta un momento en que la balanza pesa más, o sea, las ganas de ayudar pesan más que todo. Dice, mira, si le van a hacer algo a mi mamá, si le van a hacer algo a mí, me da igual. Yo tengo que denunciar, yo tengo que hablar, yo tengo que decir. Pero estar sentado aquí ahora mismo, Yotuel, y que tú puedas decir patria y vida aquí, lo puedes decir en España, en el mundo entero, y que Michael y el Funky, por decir patria y vida, están presos en estos mismos momentos. ¿Qué sientes tú? ¿Qué es difícil para ti? Es difícil, bro. Es difícil porque yo hablé con él y le dije, bro, esto no es cuestión de morir. Nosotros somos patria y vida. Esto no es patria o muerte. Tú tienes que... Por eso cuando Luis Manuel Otero Alcántara se declaró en huelga de hambre, yo fui primero y dije, no, bro, o sea, si te mueres, ya ganaron ellos. Tú no tienes que luchar por la muerte, tú tienes que luchar por la vida. Que es difícil, claro, que es complicado, es verdad. Pero te voy a decir algo, y eso decía la gente. Si difícil es ello, brother, nosotros del lado acá también pudimos no quedar callados. Yo sé mis shows tranquilamente. Yo he hecho en 20 años, he hecho más de 3.000 shows. Yo necesito patria para hacer show. Yo necesito hablar de Cuba para hacer show. ¿Tú me entiendes? O sea que era más cómodo para ti haberte quedado callado. Hay mucha gente cómoda que todavía no ha hablado y están ganando su dinero tranquilamente. Y están esperando que Cuba abra para ir con su yate a Cuba a comer y regresar a Miami. ¿Qué le dices a ellos? ¿Qué le dices a esa persona que está privilegiado, por decirlo? Porque a veces la gente piensa, no, la cosa, que además me escriben, la cosa es aquí. Brother, esto es un partido de fútbol. Un partido de fútbol no solamente gana el portero, gana también quien meta goles, ¿entiendes? Si yo estuviera allá, no estuviera aquí hablando con Biden, no estuviera aquí hablando con Mallorca, no estuviera aquí hablando, haciendo una huelga, una manifestación en España con 15.000 personas, no estuviera viendo al rey de España, no estuviera viendo a la presidenta Ayuso de la Comunidad de Madrid, ¿entiendes? Cada cual tiene una posición. Eso te lo dicen para ¿cómo? Vente para acá. Claro, vas para allá y te cogen y te meten preso y te desaparecen. Pero yo le digo a la gente, oye, hay mucha gente que del lado acá está tomando una decisión de... A mí esto, yo soy cubano sí, pero... O hasta lucrándose. Ojo, entonces... Eso molesta más todavía. Yo digo, ole también a los artistas del lado acá, que estamos metiendo el pecho, que nos estamos exponiendo a 20.000 cosas, tú lo sabes, también de seguridad. Bueno, no hay que ser bobo, hay que estar a cuatro ojos. Pero al mismo tiempo, brother, también exponiéndote a que el gobierno te insulte, te digan cosas, intenten lapidar tu imagen. Porque eso es lo que han intentado. Lo que pasa es que está en internet. Ellos lapidaron la imagen de Celia Cruz. Ellos lapidaron la imagen de Chano. Ellos lapidaron la imagen de todos los artistas que se fueron porque no tenían internet. Se podían coger y decirle, Celia Cruz, como lo dijeron. O sea, tú le preguntas a un chavo quién es Celia Cruz y no saben quién es. Los hicieron invisibles. Exactamente. Pero hasta internet. ¿Cómo ellos van a lapidar la imagen de gente sola? Cuando el pueblo ama gente sola. ¿Entiendes? Uh-huh. O ama el chacal. O ama lo que yo he hecho con Orisha. O ama mi música. Entonces ellos se han quedado sin ese espejo, sin ese escalobar que tú le ponías y no podías ver para allá. No, internet ahora ve todo. Antes lo podían hacer. Claro. No es tan fácil para ellos, José. Trata de explicar, porque quizás las personas que nos ven no son de Cuba, no están enterados de la realidad de Cuba. Y lo que han visto durante 62 años es ron, automóviles viejos, perfectamente cuidados, los puros, la música, el cha-cha-cha. Esa es la imagen que durante 62 años el régimen ha exportado, quizás como su exportación número uno. ¿Cómo? Primero, esa dicotomía entre la realidad y la fantasía, ¿cómo se vive en Cuba con esa realidad que no permite que la Celia Cruz existan, que Rolando la Serie exista, que que la gente que decide irse y aportar no existe. ¿Cómo es esa vida en Cuba y cómo cambia uno dentro de esa realidad? Hermano, mira, es muy fácil y a mí me gusta a veces poner cosas bastante lógicas para que la gente entienda. Eso es como cuando tú vas a la discoteca, ¿no? Y encontraste, ¡guau!, la chica perfecta. Y cuando llegas a la casa, ya pasa la noche, el otro día, que encuentras las pestañas por aquí, la peluca por allá, el relleno por aquí. Oye, ¿qué clase de discoteca tú estás yendo? Y cuando vas a la... pues, no, que te quiero decir, como una discoteca peligrosa. Lo que te quiero decir es que siempre vendieron el traje. Pero cuando la gente se desnudaba y se quedaba como son, ahí tú veías la tristeza. Tengo un montón de amistades mías que... Es más, se lo comprobé muy fácil. Te voy a poner esta comprobación y es muy fácil. Regresó de Cuba diciéndole, es increíble en Cuba, impresionante. Me llamaron, yo estaba por la calle y me llamaron, me dijeron, vente, te tomo un café. Y fui a casa de un cubano, me brindó un café, me abrió el frío, me dio lo que tenía. Eso no lo he visto en ningún país. Impresionante. Y le dije, ok, ¿cuántos cubanos conoces en España? Muchos, muchos. ¿Y cuál te ha hecho eso en España? Dice, ninguno. Ya, ahí te respondo. No es la naturalidad del cubano. Tristemente solo hizo el cubano en Cuba porque sabía que de esa forma te iba a conocer, que tú ibas a su teléfono, que tú ibas a ver su realidad, ¿entiendes? Y que tú le ibas a ayudar el día de mañana. Pero un cubano que tenga un trabajo decente, que pueda ganarse la vida honradamente, que pueda trabajar sus 8 horas y regresar a casa con plata, no necesita estar en el balcón buscando a un turista para venderle un trago de café. Se quedó porque le dije la verdad. Entonces, siempre nos han vendido una Cuba perfecta, pero cuando realmente el turista hablaba con el cubano profundamente, veía el dolor y veía la mordaza. La mordaza siempre ha existido. Y la mordaza siempre ha sido como la que vimos en internet. Lo que pasa es que al verla en internet nos damos cuenta, pero siempre fue así. Entonces imagínate cuando no había internet. Siempre fueron así, ¿entiendes? Entonces, ¿qué pasa? Que ahora tú te das cuenta y dices, wow, es lógico que había miedo a hablar. Si con internet, de cara al mundo, frente al mundo, actuaron como actuaron, imagínate cuando no había internet, era lo mismo. Pero, entonces, el pueblo tenía miedo, el pueblo vivía con miedo. Pero ¿cómo se dan cuenta? Porque yo siempre pienso, ¿no? El cambio. Puede venir, tiene que venir un cambio en Cuba. Pero ¿cómo llega la gente que vive ahí y que no tiene proyección internacional a darse cuenta de que en ellos está el cambio? Brother, empieza por la juventud. Empieza por la juventud y vuelvo y te repito, conectada a internet. Empieza por la juventud, conectada al socio que dice, oye, mira, me compré esto, me compré lo otro, tengo esto, tengo... Porque al final, esa es la que salió a la calle, esa es la primera que dijo, estoy aquí. Lo ven como una nueva esperanza, ven como claro, un respaldo, no, a ver los tweets y a ver las imágenes y los mensajes de los otros artistas. Y empiezan a comunicarse con jóvenes de otros países, con jóvenes españoles, y ven cómo viven, jóvenes franceses, y ven cómo viven jóvenes de Estados Unidos. Tienen un punto de comparación. Claro, entonces dicen, ¿y por qué? Quizás, tú sabes, nuestros padres o nuestros abuelos no lo tenían. No, no, porque había una doctrina muy, muy fundada. Sí, sí. Estos chamacos es la generación de que no debe ni tiene deuda. A ellos no le regalaron una casa. Ellos están viviendo en la casa de la casa de la casa del abuelo que le dio, que han hecho un albergue, que tienen como 4 literas y ahí vive otra familia. O sea, ellos no fueron comprados por el régimen, ¿entiendes? Que cuando el régimen te da una casa, a los abuelos que le dieron, tú una casa. Entonces, ellos sentían como que, yo nunca tuve casa, nos dieron una casa. Había como una deuda, pero estos chamacos no tienen deuda con nadie. Ellos quieren ser libres. Y si el mundo, yo quiero irme de vacaciones, vivir en libertad, hacer lo que yo quiera, entrar, salir, decir lo que quiero, opinar como quiero. ¿Por qué tengo que estar yo, cuando yo veo a la gente de Estados Unidos opinando y diciendo lo que le da la gana? ¿Por qué tengo que estar yo callado? ¿Me entiendes? O en España. Hablando de eso, y de gente que se han quedado literalmente callado, el mundo internacional, otros países, identidades también. Mencionaste ahorita lo de la mordaza, gente que no tiene mordaza, que no... ¿Por qué tú crees que le cuesta tanto a la comunidad internacional, a otros países, que también obviamente son países libres, países democráticos, salir y claramente decir que lo que está pasando en Cuba es una mierda y está mal hecho. Brother, no sé, yo me imagino, yo soy artista. Entonces, hay muchas cosas que me imagino que son políticas y cosas de que hay trasfondo, que me imagino que los políticos sí están más al corriente de todas esas cosas, porque al final en la vida todo es una... en la vida todo es compra y venta, ¿no? Uh-huh. Siempre digo yo. Yo te vendo una idea, la compras. Y qué pena. Yo lo único que digo es qué pena que estemos poniendo la ideología por encima de la humanidad. Yo creo que tenemos que mirar a ese mundo humano que somos todos, a ese mundo humano que cuando vieron a Floyd con la rodilla en el piso y este cabrón haciendo lo que hizo, se soltó a la calle en el mundo entero. Qué pena que ahora mismo esté pasando lo que está pasando en Cuba, que es una condición humana y el mundo esté mirando hacia otro lado. Da mucha pena, bro. Da mucha pena. Yotuel, tú has dicho que una canción es más poderosa que una bala. ¿Qué significa? ¿Qué quieres decir con eso? Se lo escuché a Willy Chirino, que dijo, una bala apaga un corazón, una canción prende miles. Entonces ahí te das cuenta de que la música... A mí me gustaba mucho un tema de Bob, que es Get up, stand up for your right. Get up, stand up. Don't forget. Don't give up the fight. Don't give up the fight. Entonces creo que la música siempre ha sido un escudo. No te olvides que siempre las dictaduras han perseguido a los artistas, a los poetas, a los directores de cine. Lo han intentado convencer a su lado, porque ellos saben el poder de la música. Ellos saben, cuando una música viene con toda la franqueza y toda la sinceridad del mundo, eso es como un ciclón, eso es como el tiempo, no espera. Eso arranca y no hay quien la detenga. Por eso un buen libro, como el Rebelión en la Granja, o sea, esos libros siempre se han prohibido en Cuba. Porque Martí decía... culto para ser libre y el conocimiento te hará libre. No quieren que la gente conozca, no quieren, quieren a la gente bruta, quieren a la gente que no pregunten demasiado. Y una canción siempre te pone a preguntar, a reflexionar, a decir, ¿y por qué? Wow, esto que es este tipo, tu 5-9, yo doble 2, ya está trancado el dominó. O sea, eso es una canción. You know, Jose, I never had the pleasure of meeting your father, but I've read some of him. I know he's written books. I know how much he respected Cuba and how much he respected liberty and how much he fought for Cuba and its people, and his views and tireless dedication to recuperating a Cuba and a free Cuba so that Cubans can live and enjoy the liberties that we enjoy here every day. What do you remember him telling you? I know he told you a lot. What do you remember your father teaching you about Cuba? He always said, yo me fui de Cuba, pero Cuba nunca se fue de mí. You know, he had to leave his country, but he never left his country. His country was always within him. And both my father and my mother instilled in us the fact that, you know, human dignity must start where you are from. And you know, Juárez decía, el respeto al derecho ajeno es la paz. And one of the things that I always saw them do was care for Cuba and Cubans. And it's as sometimes simple as reaching out to Cubans who are just arriving and lending a hand to them. And it's also doing everything that you can to prepare, to study, to learn, to be able to maybe one day be able to lend a helping hand to a post-dictatorship Cuba. El que estudia, y se prepara no para uno mismo, sino para quizás aportar hacia un futuro. Es, yo creo, una de las cosas que nos hace infinitos, right? The soul continues. How you prepare, nurture, feed, and care for that soul while you're on earth, I think is the only infinite thing that we have left. And their entire process was thinking of, loving, preparing for Cuba. And I don't think there was one thing that they told me, because it was a constant series of conversations about what Cuba is, what makes a people a people. Do you 100%? Do you feel your dad's legacy, that his spirit still continues and still guides your thoughts and your and your heart? What was your father's voice telling you on July 11th? My father's voice was telling me, esa Cuba, esa Cuba, ese valor, esa integridad, ese enojo, that integrity, that strength, that rebelliousness is Cuba. And it's the people who are willing to, even under the most difficult circumstances, because in Cuba today, not only is it 62 years of the destruction of a regime, but then you have to add COVID. And you have to add the fact that for 62 years, that country, that government never invested in the people or in the infrastructure to protect people. So this applauded healthcare system that Cuba says, el papel aguanta lo que le pongas, is not true, and we see it today when people are literally starving in oxygen outside because there's no healthcare system. So even with all of those problems, they're out there saying freedom. That's the people of a country that deserves to live in freedom, so that el respeto al derecho ajeno es la paz, so that people can live where they are respected. And when they can have dreams and aspirations come true by the sweat of their brow and not by their collaboration or lack of it with a regime that cares not for the people. And that dichotomy between people and a government has never been more clear to me than what we see in Cuba on the 11th of July. You may have noticed a couple weeks ago that Manny Pacquiao lost a fight, lost his title, and the new welterweight title of the world is a Cuban by the name of Yordenis Ugás, and he screamed to the world, Patria y Vida. Why did he do that? Let's ask him. Yordenis, gracias por estar aquí con nosotros. Gracias, un placer. Tú saliste de Cuba a través de México en el 2010. Fue tan importante. Sé que fue importante para ti. Primero y antes que todo, felicidades. Muchas gracias. Pero para nosotros, los amantes de la libertad, y para todo el pueblo cubano, verte boxear con Patria y Vida escrito en tus shorts, en tus pantalones cortos de boxeo, y gritar Patria y Vida cuando ganaste, fue un momento muy especial. ¿Por qué decidiste alzar tu voz y gritar Patria y Vida? Bueno, ante todo, buenas tardes a todos los que nos están escuchando, a ustedes ahí en el estudio también. No, pienso que tenía una gran plataforma esa noche. Por eso salí con mi short, con Patria y Vida, y siempre lo digo, siempre lo he dicho, y lo dije ahí antes, los días antes de la pelea, que yo soy un peleador, peleo arriba en mi café y un peleador abajo por la libertad de mi país, un activista, como yo siempre me llamo, y que esa pelea iba dedicada a todos los hombres y mujeres que luchan por la libertad. Y esa noche, cuando terminé la pelea, me estaban entrevistando, pero yo la verdad estaba respondiendo, pero en mi mente estaba solamente eso, decirle a estos Patria y Vida para motivar a todos los cubanos en todo el mundo. Fue un momento muy emotivo porque fue como que lograste canalizar, ¿no?, la energía de todo el pueblo oprimido, de los presos políticos, de toda la gente que han sufrido los casi 63 años de represión en Cuba. que alzaras la voz tan fuertemente y que tanta gente te estaban apoyando, ¿no? Y enviándote las mejores energías y que ganaras, obviamente, a un grande también del boxeo, a Manny Pacquiao. ¿Cómo es, Yordenis, cómo es la vida, para aquellos que no saben, cómo es la vida de un atleta que vive en Cuba actualmente? No, yo estuve en Cuba, lógicamente, comencé allá y fui a las Olimpiadas, esto. La vida es un poco mejor que las demás personas, más o menos todo te lo ponen en la boca ahí, la verdad, se viaja, pero falta lo más principal, que es la libertad. Yo siempre dije cuando salí de Cuba que quería ser un hombre libre y quería ser un campeón del mundo, pero primero quería convertirme en un hombre libre, poder pensar diferente, poder decir lo que yo pienso sin consecuencias. En Cuba, por ejemplo, el boxeo, que soy yo, boxeador, ellos van a las Olimpiadas, a la amateur, pero nunca pueden convertirse en profesionales porque el sistema no lo permite. Yo tuve que emigrar, irme casi tal 9 años sin ver a mi familia para poder convertirme en profesional, para poder pelear ante los mejores. Esa oportunidad ellos no la tienen y ahí es la gran diferencia. ¿Hay discriminación en Cuba cuando se trata, tú siendo un afrocubano, se le hace más difícil todavía al afrocubano realizarse como atleta? No, pienso que en Cuba el problema no es racismo, pienso que eso no es un problema de los cubanos, pienso que el problema de los cubanos es algo más grande. Para tú llegar, muchas veces tienes que pensar el acorde a las ideas del sistema, muchas veces no se mide bien ni lo deportivo. Tú puedes ser muy bueno, que si no estás en las ideas del sistema y en el comportamiento del sistema, muchas veces a lo mejor no puede llegar. Y ahí es la gran diferencia. El problema de Cuba es más, no sé, algo de libertad, de sistema. La verdad es menos el racismo. El racismo, todos somos discriminados, no por el sistema, no por el color de la piel, sino por la manera de pensar, por la manera de comportarse. ¿Te arrepientes de algo? ¿Estás contento? Sí, estoy contento, estoy en paz, gracias a Dios, en paz en mi vida. Hace 11 años me fui de Cuba, era el mejor peleador de Cuba cuando salí de Cuba, cuando pedí la baja en el 2009. No quise ni quedarme en ninguna delegación, yo pedí la baja y quise venir en lancha, vine en lancha como otra persona normal. Un orgullo para mí, para toda la vida. Y está aquí con trabajo, con disciplina, con libertad. He tenido la oportunidad y he logrado todo lo que he alcanzado en mi carrera y ahora convertido en, gracias a Dios, convertido en un ejemplo para mi comunidad. Muchos cubanos, mi última pelea salieron a apoyarme masivamente. Todo eso me lo he ganado con mi comportamiento, con mi compromiso en mi lucha de la libertad de Cuba, de mi país, de nuestro país, y estoy feliz y en paz con mi vida, gracias a Dios. ¿Qué es lo que más has disfrutado viviendo ahora en libertad? Bueno, todas las oportunidades que disfruta cualquier cubano que sale de Cuba, comenzando lo primero, libertad, de que tú entras por la frontera, se respira todo aire, que puede pensar diferente, puede hablar diferente. Aquí he podido realizarme en todos los sentidos, convertirme en un hombre de bien, convertirme en el mejor atleta posible. Y siempre hay esa espina donde uno nació, que uno ve que la gente no puede vivir, no puede pensar diferente, no puede alimentarse bien, no puede vestirse bien. Donde uno nació siempre le duele, no importa todo lo que uno... lo que uno pueda lograr aquí y todas las comodidades y todas las bendiciones que uno puede lograr aquí en la libertad, en este país. Pero Cuba siempre duele y por eso yo siempre soy todos los cubanos que no podemos olvidarnos, no importa que nuestra familia esté bien, no importa que nosotros estemos bien, nunca podemos olvidarnos de nuestro país, donde viven los cubanos que son nuestros hermanos todos y necesitamos un mejor país. Definitivamente. El 11 de julio fue un día que cambió la historia de Cuba y los cubanos salieron masivamente a gritar que quieren una mejora, que quieren libertad, que quieren mejorar el país. ¿Te sorprendió ver ese movimiento tan masivo? Me sorprendió mucho, fue algo Yo estaba en Las Vegas, en mi campamento, para mi pelea, peleaba 3 semanas, eso fue 11 de julio, yo peleaba agosto 21, no con Pacquiao, pero peleaba esa noche, y cuando amanece, que veo el teléfono, mi novia me dice, mira, y digo, lo vi en San Antonio de los Baños, y de momento otro municipio, y decía, wow, llamé rápido a la página de Voceo Cubano, que es una página de muchas personas, creo que 100.000, algo así, le dije, préstame la página de Voceo Cubano que quiero decirle algunas cosas. Y me dijo, no, mira, Yordenis, él iba al edificio federal allá en Vega, él iba con su familia, ahí va a estar ahí con la bandera. Le digo, ah, voy para allá contigo, y voy para allá. Llegamos ahí, habíamos como 5 personas, llegamos como al mediodía, a las 11, algo así. ¡Wow! Y yo creo que es la manifestación más grande de cubanos que ha pasado en Las Vegas. El 11 de julio, estuve ahí hasta como a las 1 de la mañana. Fueron miles y miles de cubanos ese día ahí. Empezamos a llamarlo, estamos aquí, los cubanos se fueron sumando. Y la verdad fue un día que nunca se va a olvidar, y pienso que no hemos visto los beneficios de ese día. Lo vamos a ver después, porque ya el pueblo sabe lo que es tomar, ya el pueblo sabe lo que es salir para la calle y una tienda que injustamente, que no te pagan esa moneda, y si no tienes una familia en el extranjero no puedes ir a esa tienda, puedes entrar y romperla, y el cajito de policía que te humilla, que te maltrata, que te persigue, villarlo al revés, y pienso que los cubanos perdieron el miedo, y pienso que van a ver los beneficios, y esos son los de allá, y los de aquí. Muchos de aquí también se sumaron y se dieron cuenta lo que estaban tapados. Se dieron cuenta que en Cuba hay una dictadura. Ese día mataron, ese día encarcelaron. Y todavía hay gente que salió el 11 de julio que está en calabozo y que está en prisión todavía, simplemente por salir a pedir un mejor país, a pedir libertad. La verdad es un día que todavía los beneficios los vamos a recoger en grande. Con el favor de Dios. Que Dios te oiga, amén. Para eso estamos luchando, ¿no? Yordenis, ¿te sorprende? O sea, una cosa estando viviendo dentro de Cuba, donde controlan todo lo que uno ve en la televisión, lo que escucha en la radio, lo que uno lee también en los periódicos, controlan la opinión pública. Cuando tú controlas la opinión pública, tú puedes manipular un pueblo como lo han hecho en Cuba, desafortunadamente, por ya casi 63 años. ¿Te sorprende a ti haber podido salir de Cuba? Vivir ahora en tierra de libertad en los Estados Unidos y ver que la comunidad internacional, que hay países, que hay organizaciones supuestamente que son pro de derechos humanos, que se quedan mudos, que no hablan acerca de la realidad de Cuba o que ignoran los abusos. No, sorprende y duele mucho. Me imagino que a través de los años los cubanos hemos sufrido eso. Muchas veces no recibir el apoyo de muchos países, de muchas organizaciones. El castrismo, la revolución cubana, yeah. Todavía mucha gente simpatiza, y no es que sean comunistas, pero simpatizan con eso, que la educación gratis, la potencia médica, todas esas mentiras, que todos son mentiras, como que enamora a mucha gente tan como que no los condenan como tienen que condenarlos. La izquierda a veces como que mira, no con simpatía, ni que son comunistas ni nada, pero como que no se atreven a condenarlo, porque sienten, puede ser alguna traición. Los cubanos, me imagino que los cubanos han sufrido mucho eso, pero yo pienso que ahora ya no hay justificación, sobre todo lo que pasó el 11 de julio, el pueblo tenía que darle yo pienso que la gente no está, el mundo no está mirando por dentro ahora y sabe que en Cuba cuando se sale a pedir libertad, a pedir un mejor país, la represión puede ser infinita. Pues ya todo el mundo vio ahí Díaz Canel como mandó a los revolucionarios para la calle, a matar, a golpear, a eso, y todo el mundo vio, y todavía gente presa, los presos del 11 de julio. El mundo, ahora es que está engañado, pienso que cada día menos gente decente, que como te digo, mira esa revolución con sus cosas, pienso que ha abierto los ojos y lo van a seguir abriendo. Yordenis, hablemos de la Cuba de mañana. ¿Cómo te imaginas tú una Cuba libre en el futuro? No, pienso que podemos ser un país próspero. Pienso que vamos a tener la experiencia de 62 años que hemos pasado. Pienso que 62 años son bastante para poder aprender. Pienso que podemos tener un mejor país. Podemos tener un país donde todo el mundo piense diferente, donde un cubano golpea a otro por pensar diferente, donde no tenga que irse de su país para poder prosperar, para poder salir adelante, para poder cumplir sus sueños. Como en mi caso, siempre te hablo de mi caso, los peleadores que quieran convertirse en profesionales, pienso que no tengan que irse de Cuba a poder hacerlo o puedan regresar con su familia. No como en mi caso, que tuve que irme y estar 9 años sin ver a mi familia por tomar una decisión personal. Y eso es algo bien, bien chiquito, el caso que te pongo, pero es mi experiencia personal, pero pienso que es un país de libertad, un país que haya prensa libre, que se pueda pensar diferente, un país que que todos los cubanos puedan estar. ¿Has pensado con regresar a Cuba? ¿Regresarías a Cuba? No, pues ya no he pensado en regresar a Cuba. Ahora, la verdad, yo pienso que lo que pasó, sobre todo el 11 de julio, mucha gente sabe, es una dictadura, hay que condenarla, hay que cada día levantarse y exigir un mejor país. No pienso que se pueda regresar. On the next episode of SOS Cuba, we hear from the LGBTQ+ and Black voices from within Cuba, disproportionately discriminated and oppressed during the past 62 years of intolerance, abuse, and incarceration. SOS Cuba is produced by Enrique Santos, Luisa Barona, Julio Ramirez, Harold Valenzuela, DJ Extreme, Wilber Mateo, Rosalia Castro, and Telemundo in partnership with iHeartRadio's My Cultura Podcast Network. For more podcasts from iHeart, visit the iHeartRadio app, Apple Podcasts, or wherever you listen to your favorite shows.